Our next speaker believes that thepsa have found a way to do this through their cloud process history, a SaaS using the latest cloud technology. To tell us more, we have Alberto García, a big data and analytics expert. Alberto, bienvenido. Se que va a, Hola, va a hacer Nicolás. una ponencia en español. O sea que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Allá vamos a preparando la presentación. Me veis, Nicolás? Sí, nos vemos todo. Perfecto, pues ya estoy presentando. Eh, bueno, lo primero de todo, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberos conectado a, a la sala garaje. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de, de Cloud Process History, que es un producto que hemos desarrollado en transformación digital. Eh, es un producto muy chuli y, y bueno, os vamos a explicar. Eh, de qué va esto de, de CPH o Cloud Process History, sus principales características, y, y bueno, luego si tengo, si tengo algo de tiempo, pues os presentaré, os haré alguna una pequeña demostración. Así que nada, ya que, ya que no estamos, no, no, no os puedo ver personalmente, sentaros, disfruta, disfrutad, llevamos un día eh, bastante largo, tomaros una cervecita y disfrutad de la sesión, espero que os guste. Lo primero de todo, vamos a hablar de, de lo que es el mundo OT y el, y el, mundo, y el mundo IT, ¿no? porque, porque en CEPSA tenemos, tenemos estos dos mundos. Por un lado son mundos eh, de los cuales son, eh, nacen los datos, no emanan los datos de, de ellos. Por un lado está lo que es el mundo OT, que es eh, tecnología 100% industrial, donde tenemos desplegadas todas las, eh, toda la infraestructura y toda la tecnología. Que habilita, nos habilita el, el poder eh, trabajar sobre diferentes procesos eh, del mundo de manufacturing, del mundo del, del refino, etc. Todos esos sistemas SCADA, esos, esa sensórica, esos PLCs, toda, toda esa tecnología o ese entramado industrial se encuentra dentro, dentro de, de, de este mundo. ¿no? Y de ese mundo nacen en tiempo real los datos. Y por otro lado, tenemos lo que es el mundo IT. Que es un mundo pues eh, más, conocido, más conocido entre todos, y es un mundo pues eh, es, eh, más tradicional, digamos, compuesto de bases de datos relacionales, aplicaciones web, esos sistemas RP eh, como SAP o esos sistemas CRM, eh, data warehouse, data march, etcétera, todo eso se encuentra en, en, en más el mundo, el mundo IT. Entonces, las, las nuevas tecnologías Big Data y lo que es el paradigma Big Data, lo que nos permite, entre otras muchas cosas, es que, que puedan converger estos dos mundos, ¿no? Y podamos integrar los datos que nacen en cada uno de estos mundos, podamos integrarlos eh, con, con, con estas tecnologías ¿no? y, es, y estas nuevas herramientas. Y con ese fin eh, nace Cloud Process History. Si me preguntáis qué es Cloud Process History, CPH, es un ecosistema de datos. Que nos va a permitir hacer muchas cosas, pero la primera de ellas es poder, es poder integrar todo nuestro, todos los datos que, que nacen del mundo del mundo OT, en concreto el, el mundo IoT o el mundo IoT, toda esa sensórica, toda esa, tele, esa telemetría, todos esos procesos que se encuentran en las instalaciones industriales, pues eh, nos va a permitir poder conectarnos a, a integrarnos a, a esta información, ¿no? Eh, es un producto, por supuesto, 100% SaaS, desarrollado, desarrollado en la nube, en concreto en la nube de Amazon, y vamos a poder integrar, como os decía, todos los datos eh, de, de las instalaciones industriales, no solo nosotros, porque nos, nos lo estamos aplicando nosotros mismos, ¿no? En nuestras instalaciones, en CEPSA, pero también podríamos eh, aplicarlo en otro tipo de instalaciones, de otro tipo de compañía o, o en, otro, en otra tipología de empresas que tuvieran, por ejemplo, domótica o, o sensórica emitiendo en tiempo real, etc. ¿no? Eh, una vez hemos capturado esa información, CPH lo que nos permite o lo que busca es poder disponibilizar esa información ¿no? mediante la apificación para que esos datos puedan ser consumidos, puedan ser consumidos por las empresas, por, por, el, por el negocio, por los usuarios, para poder dar valor sobre los datos. ¿no? Y, y uno de los fines, ¿no? uno, uno, de los, uno de los casos de uso es poder realizar analítica en tiempo real, poder hacer algoritmia, y al final, cph lo que nos permite es acelerar ese proceso, no ese proceso de integrar los datos y ese proceso de, de poder trabajar con ellos y dar el máximo valor posible. todo ello, por supuesto, en, en tiempo real. cómo funciona cph? bueno, pues como, como os decía, tiene, tiene dos partes. Tiene, tiene la parte de entrada de información, donde donde hay un componente clave que es el, el modo, luego lo comentaré, es el, el módulo Ingestion as a Service, donde vamos a poder integrarnos con, con, ese mundo, con ese mundo industrial o ese mundo domótico, ¿no? Por protocolos fabriles como, como MQTT o, EPC, o PCUA, o por protocolos más, más tradicionales como el HTTP o el, o el SFTP, ¿no? Pues esa es la primera parte, ¿no? El poder conectarnos y recoger, recoger esa información, ¿no? La parte de, de ingestión, propiamente dicho. Posteriormente, eh, CPH nos da la posibilidad de hacer ETLs, de poder tratar el dato y poder enriquecerlo, poder macerarlo, poder refinarlo. Eh, esta es una de las características. Y por supuesto, el, el último punto es la democratización del dato, que es el, el cómo yo puedo ofrecer o cómo CPH puede ofrecer los datos a los, a los distintos puntos de la compañía. ¿Cuáles son sus principales características? Pues eh, la primera es que es un producto que es totalmente gestionado, eh, no hace falta tirar ni una línea de código para, para desarrollar un, una ingesta o un ETL para poder consumir los datos. Eh, CPH ya nos da a disposición eh, la posibilidad de configurar esto a golpe de clic sin necesidad de disponer de un equipo altamente cualificado de, de arquitectos cloud o, o, de, o de ingenieros, etc. ¿no? Esa es una de, de las principales características, por supuesto que es cloud. Eh, CPH escala de manera horizontal y en base al uso no es lo mismo eh, instalar eh, un CPH, por ejemplo, en Cepsa, donde tenemos actualmente más de 300.000 señales emitiendo en tiempo real y para eso necesitamos... Un procesamiento efímero potente, que por ejemplo, aterrizar CPH en una empresa donde a lo mejor tienes una instalación industrial eh, donde no llegas a, a más de, de 500 sensores, por ejemplo. Por supuesto, capacidad ilimitada de almacenamiento. El almacenamiento es una de las ventajas que, que durante muchos años nos, nos da el Big Data, y esto lo tenemos aquí. Eh, pago por uso, este es el concepto. El concepto de pago por uso en cuanto a la entrada, en cuanto a, a, a la ingesta de datos y en cuanto a la salida del dato. Por supuesto, máxima, máxima seguridad, beneficiándonos de la seguridad que nos da la acta pública y utilizando, como lo no, las últimas herramientas y servicios que nos ofrecen eh, las plataformas Big Data y, y los servicios en concreto de, de Amazon Web Service. Empoderar nuestros, eh, a, a nuestros equipos, ¿no? a, a, a los equipos de negocio, eh, dando la posibilidad de, de que accedan de una manera muy sencilla a los datos y que empiecen a trabajar sobre ellos y aplicar y a dar el, el, el valor. ¿no? Esto, esto es una de las grandes, de las grandes ventajas. Y luego, otra, la, la conexión o, o plugabilidad. No sé si este, esta palabra, bueno, yo la comento mucho, seguramente no esté la RAI, plugabilidad. Eh, el, el plugin, ¿no? la manera de la facilidad de conectar. Podemos conectar CPH tanto en su parte de la izquierda a instalaciones industriales, a, al mundo IT, a un RP, a una base de datos relacional, como puede ser un SQL Server, un Oracle, pero luego también en la parte de la derecha, el, el cómo podemos consumir los datos desde CPH, pues lo podemos realizar con herramientas ofimáticas como, como Microsoft Excel o herramientas de analítica avanzada, herramientas de Business Intelligent. E incluso, pues bueno, eh, la posibilidad de, de utilizar las APIs de consumo que tiene CPH para desarrollar nuevos productos, ¿no? A partir de las APIs de datos eh, que ofrece. Los principios o los pilares son los que, los que os comentaba, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos eh, la, la captura de la información, ese almacenamiento de manera ilimitada, la posibilidad de transformar, enriquecer los datos y como no, la validación de los mismos, ¿no? Y en la parte de la derecha, pues lo que, lo que podemos habilitar es la conexión y el acceso ágil a, a esos datos, el data discovery, ¿no? Que los, que los usuarios, los negocios, los distintos perfiles que existen en una empresa puedan consumir y, y descubrir los datos que son almacenados en, en Cloud Process History. Enriquecimiento de los datos, no solo con los datos que, que se almacenan en, en CPH, sino con otros datos que, que no tienen por qué estar dentro, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la, parte, la parte final es la entrega, ¿no? Entregar el máximo valor en el, en el mínimo tiempo posible, porque nosotros en Transformación Digital consideramos que el Day que el to Market aquí es esencial, ¿no? Cuando se hablaba de, del concepto de democratización del dato, es algo que para, para nosotros en CEPSA. Es fundamental y al igual que, que CEPSA, que es compañía data-driven, entendemos que cualquier tipo de, de compañía que trabaja con datos, pues tiene que tener, tiene que tener muy claro este concepto, ¿no? Porque, bueno, una vez que nosotros hemos ingestado, hemos transformado, hemos enriquecido nuestros datos y los tenemos almacenados para el consumo, pues ahora viene el ¿Y ahora qué? ¿No? Pues en el ahora qué, nosotros digamos lo que proponemos. Son distintas maneras de consumir y acceder al dato. Digamos que tenemos como cuatro pilares esenciales. Por un lado está en la parte de la derecha lo que son los, los data lab, ¿no? que son entornos de laboratorio para analistas de, analistas de negocio, data science, ingenieros de datos. Cualquier persona que, que haga laboratorios con sus datos, pues eh, va a tener herramientas de analítica básica. Luego las enseñaré, como Superset, que es una de ellas, eh, la que tenemos integrada o te podrá acceder y trabajar con herramientas de analítica avanzada, como un RapidMiner o un Canaim, donde lo que, lo que hemos desarrollado en CPH son eh, conectores y extensiones para, para que RapidMiner pueda eh, consumir los datos de, de CPH de una manera sencilla y segura. Por supuesto, aquellas personas que, que se sientan cómodas trabajando con, con e Python tendrán un entorno Jupyter para... Para hacer exploratorios con, con sus notebooks, para empezar a modelar y empezar a, a crear. Y estas serían las, eh, las posibilidades en cuanto a la parte de laboratorio. En lo que en lo que respecta a la parte de visualización, pues bueno, eh, tenemos, tenemos eh, varios sabores ¿no? en la parte de visualización. Por un lado, nosotros hemos desarrollado un, un custom monitor donde podemos consumir en tiempo real series temporales, ¿no? de, de, de telemetrías, de, de señales eléctricas, de, de sensores, etcétera. Eh, por otro lado, eh, lo, que tenemos, lo que tenemos embebido es un grafana. Pues eh, entendemos que nosotros, de hecho, lo, lo, lo utilizamos. Entendemos que, que las, herramientas, las las compañías que trabajan con, con Mundos OTs o, o trabajan, por ejemplo, consumiendo, consumiendo grandes volúmenes de logs, necesitan este tipo de herramientas. De, de monitorización y hay Grafana, eh, funciona muy bien. Y luego, por otro lado, herramientas de Business Intelligent. Nosotros lo que ofrecemos son nuestros conectores ODBC o, o JDBC para poder engancharlo con un Power BI, con un Tableau, con, con un QuickSight, por ejemplo, o con, o con un Metabase. Cualquier tipo de, de herramienta Business Intelligent eh, puede ser de una manera sencilla conectada a CPH. Y, y luego la parte, otra parte importante del consumo es eh, nuestro portal de APIs, que es un portal de desarrolladores, donde el desarrollador va a poder eh, logarse a CPH, va a poder descubrir el inventario de, de APIs que tenemos, tanto en la parte de, de consumo de información como en la parte de ingestas. Y, y luego, bueno, pues no nos olvidamos de, de las herramientas ofimáticas, que son súper importantes y necesarias. Y, y bueno, pues también tenemos ahí un, un componente, un plugin de, de Excel para poder consumir los datos de una manera cómoda y sencilla. Ahora vamos a hablar de, de la arquitectura de CPH a, a alto nivel. ¿no? En el mundo de los datos que, que nosotros tenemos en CEPSA, CPH admite una tipología de datos, datos estructurados, datos semi-estructurados. Estamos trabajando también a día de hoy en el roadmap para poder con, eh, trabajar con, con datos totalmente desestructurados como imágenes, audios, vídeos, etcétera. Pero a día de hoy lo que podemos hacer es eh, recoger datos de, en tiempo real de, de sensores, telemetrías, logs, cualquier tipo de métrica en tiempo real o batch. Podemos acceder a, a sistemas de business intelligence como Data o Data Warehouse. Datos que nacen en los RPs, como por ejemplo nuestros SAP o en CRM's o cualquier tipo de dato de operaciones. ¿no? Esta es como la, la, la capa de, de datos, ¿no? de, de, de fuentes que, que recogemos a día de hoy. Y lo primero que, que, a, que tiene CPH, pues bueno, pues eh, son, son esos conectores para, eh, que, que habilitan la transmisión de los datos. ¿no? Eh, CPH es capaz de comprender protocolos nativos industriales como es eh, MQTT o UA. Y también podemos trabajar con otro tipo de protocolos más conocidos, a lo mejor por, por el, el resto de, de, del mundo de, del software y de la informática, como son protocolos SFTP o, o HTTP. ¿no? Esto es muy importante, ¿no? la, la, el, el utilizar protocolos genéricos para poder conectarnos a ese tipo de, de instalaciones. Cuando, cuando accedemos a la consola de CPH, lo que tenemos es el módulo de Ingestion as NASA Service, que, que si tengo tiempo me gustaría enseñaros, y, y ahí lo que a, lo que vamos a poder hacer es configurar una ingesta en, en modo setup desde una consola sin necesidad de tirar ninguna línea de código. Adicionalmente, tenemos eh, eh, APIs para poder para que los desarrolladores puedan realizar eh, ingestas vía APIs. Bien. Los datos, estamos trabajando en la ingesta, los datos serán almacenados en un formato raw en el sistema. Posteriormente, lo que, lo que hacemos en CPH eh, es el refinamiento del dato, ¿no? donde tenemos distintas características. Podemos transformar el dato, podemos enriquecerlo, podemos contextualizarlo, podemos validarlo. Cuando hablamos del enriquecimiento, os pongo un ejemplo. Eh, un sensor que al final suele emitir normalmente una serie temporal una fecha un valor un estado y un nombre de un tag pues al final eh, hay metadatos sobre ese sensor que no se están emitiendo en tiempo real pero que son muy importantes no de cara a, a, al consumo y al, al tratamiento y a la obtención del valor de esos propios datos ¿no? pues lo que nosotros proponemos y lo que hace cph es poder enriquecer los datos que nos vienen en tiempo real con otros metadatos, ¿no? Y esto es el concepto de, del enriquecimiento. Por supuesto, una vez hemos per persistido eh, todo el dato refinado, pues eh, ya lo que tenemos es una capa de acceso rápido para poder consumir el, el dato en tiempo real. Podremos consumir sensores y telemetrías, o los datos que, que estáis viendo abajo, eh, eventos de negocio, etcétera. Y por encima, lo que exponemos es, eh, es una capa de APIs para que los datos puedan ser consumidos, ¿no? Puedan ser consumidos bajo, bajo distintos puntos de vista o, o distintas herramientas, lo que hablamos, lo que llamamos aquí el CPH Toolkit, pues ese portal de desarrolladores donde exponemos las distintas APIs que, que tenemos para que sean utilizadas y consumidas, eh, una herramienta de visualización custom para monitorear los datos que nos entran en tiempo real herramientas de, de Advanced Analytics, esos conectores que, que os comentaba, eh, como, como el conector o la extensión que, que hemos desarrollado para, para Rapid Miner eh, o un Jupyter Notebooks. Luego tenemos la parte de, de, dashboard, de dashboarding y reporting, donde podemos construir de una manera rápida y sencilla nuevos cuadros de mando, nuevos informes, podemos empezar a eh, consumir el dato de una manera visual y esos data labs que os decía antes, ¿no? Pues, por ejemplo, consumir los datos bajo un lenguaje SQL, pues a día de hoy eh, quien no demanda la necesidad de, de poder utilizar eh, sentencias SQL para, para poder consumir los datos? Y aquí lo que tenemos es la arquitectura eh, de alto nivel. Si me gustaría, me gustaría enseñar eh, algunos de los componentes que, que, tenemos, que tenemos configurados en la nube, la arquitectura de alto nivel de, del canal de tiempo real de, de, de CPH, donde lo que vamos a hacer es una, una lectura rápida de izquierda a derecha, no me quiero, no me quiero entretener mucho ni, ni marearos, pero sí consideraba que podría ser interesante que entendáis las piezas de las que está eh, compuesta el canal de, de tiempo real de los muchos canales que tenemos, porque tenemos varios canales y, y luego los comentaré. Por un lado, eh, los, los datos eh, que pueden hacer de, de instalaciones industriales podemos conectarlos bajo dos tipos de protocolos. Eh, directamente bajo protocolos MQTT o lo que podemos es eh, eh, ponernos a la escucha de, de, un, de un servidor o PC y poder rescatar los datos para, para subirlos a, a la nube de Amazon, conectando y pasando los datos en, en el primer punto de la ingesta por, por IoT Core. A partir de, de que los datos entran en IoT Core, ocurren dos cosas. El camino se bifurca. Por un lado, lo que vamos a hacer es el dato en crudo lo vamos a llevar a nuestro Data Lake, en S3. Dato en crudo, por eso, por eso os mencionaba en la slide anterior el, el raw data. Y esos datos los persistiremos bajo un canal de kinesis que tenemos. Y la parte de arriba, la parte de, de tiempo real, eh, se disparan una serie de. De, de procesos de manera de manera efímera y lo que vamos a hacer es eh, pues mover el dato enriquecerlo transformarlo mediante mediante DAX que, que es una es un, una característica de, de Dynamo para poder hacer enriquecimientos en tiempo real de una manera muy muy rápida y fugaz y una vez hemos hecho ese tratamiento hemos hecho STL no Vamos a pasar los datos por Kafka y los persistiremos directamente en, en Apache Druid, que es nuestro sistema de, de almacenamiento caliente, ¿no? para consumir los datos con, con alta concurrencia y baja latencia. Y posteriormente, pues, bueno, pues, eh, los datos podrán ser consumidos eh, bajo APIs, bajo herramientas DBI, bajo, bajo nuestros laboratorios eh, SQL, etcétera. Tenemos dos, dos tipos de consumo. Eh, el primer consumo sería, hacemos eh, a, a una capa de datos hot, que es eh, Apache Druid, para, que, para esos consumos más exigentes. Y otro tipo de consumo es la capa cold, que, que llamamos, que sería el acceso a, a la para poder consumir esos datos eh, eh, desde, desde Acina, ¿no? para poder a lo mejor consumir... Un, un elevado volumen de, de, de histórico por ejemplo en, en una compañía pues utilizaríamos utilizaríamos esta parte entonces eh, sin más me gustaría me gustaría dar paso a, a lo que es la, la presentación hacer una pequeña demo del producto voy a ver voy a ver cómo voy de tiempo Vale, me quedan unos 10 minutos, ¿no, Nicolás? Sí. Exacto, Alberto, te quedan diez minutos. Venga, voy. Muy bien. Estamos en CPH. Eh, esta es la consola, la consola central. Donde, bueno, pues eh, lo que vamos a ver en primera instancia es el estado de, de las ingestas que hay, corriendo, que hay corriendo en el sistema. Tenemos cuatro tipos de ingestas: ingestas en tiempo real, eh, donde, donde lo que hacemos es consumir y transferir los datos eh, con tiempos inferiores a, a un segundo. Near real time donde, donde la, la exigencia es inferior y también optimizamos costes. Ingesta batch, o sea, a lo mejor eh, información que se genera una vez al día, una vez a la hora, pues pasaría por este canal. Y el, el canal de, de metadatos, precisamente para hacer esos enriquecimientos que os decía. Entonces, sin más dilación, pues podemos eh, pasar a crear una ingesta, ¿no? Eh, a golpe de clic. Lo primero que nos va a aparecer es, bueno, ¿qué tipo de ingesta quieres seleccionar? Como os decía, tiempo real, near, batch o, o metadata. Vamos a ir directamente a una ingesta de tiempo real y vamos a crear una ingesta. Primero, lo primero que nos pide es un nombre de, de ingesta, una serie de, de roles para que luego la ingesta pueda ser consumida. El segundo punto es que nos van a preguntar es qué tipo de diccionario quieres, quieres configurar en tu ingesta. El diccionario al final va a ser el contenedor destino que yo voy a construir para los datos, la tabla final eh, que va a ser utilizada para, para almacenar los datos. ¿no? Eso es un diccionario. Es algo lógico que, que se crea. Entonces, eh, pues por ejemplo, voy a enseñaros un diccionario de nuestro entorno de manufacturing. Pasamos a la contextualización. En este punto lo que podemos es eh, contextualizar nuestros datos. Imaginemos que nosotros eh, tuviéramos abajo un colector de datos, que, que donde vinieran datos que no, están, que no están plenamente identificados, pues podríamos configurarlos para decir, bueno, pues este tipo de datos eh, me, viene, me viene de este site o me viene de este punto, este otro dato me viene de, de, de este otro site que lo tengo descentralizado y lo tengo, pues, en lugar de tenerlo en, en Canadá, lo tengo en China. Bueno, podemos contextualizar, eh, podemos contextualizar la incesta. El siguiente punto, vamos a pasar a, a definir, ¿no? Qué, qué, datos, qué, datos, qué tipo de publicación nos va a venir desde abajo el origen nos va a publicar nos va a hacer una publicación de datos de los eventos que nos entrarán en streaming eh, una publicación por segundo y eh, lo que nos está pidiendo la plataforma es qué tipo de qué tipo de, de evento nos va a entrar Pues en este caso nos entra un evento json lo que vamos a subir es un ejemplo de ese evento json Y el siguiente punto es el mapeo. ¿no? El mapeo es importante porque en el mapeo lo que vamos a hacer es mapear la información que me viene en el evento de streaming con, eh, con la información que me viene en, que, que he definido en el diccionario. ¿no? Pues en este punto pues podría definir y podría decir, oye, pues el campo de de ese evento es un valor. Aquí tenemos el nombre del tag. Aquí tenemos el, la fecha de emisión y un estado. Ya he hecho un primer mapeo. Y el siguiente punto sería, como veis, este diccionario, pues la serie temporal está compuesta no solo de los datos que me vienen en el evento, sino de, 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 otros, de otros datos, ¿no? Que son los metadatos que os, que os comentaba antes. Pues bueno, pues, lo que vamos a hacer es enriquecer estos datos, ¿no? pues, Adicionalmente a la serie temporal que me viene en streaming, voy a hacer un, re, un enriquecimiento, por ejemplo, añadiéndole la descripción y añadiéndole su unidad de, de medida, su, unidad, la, su valor de emisión máximo y su valor de emisión mínimo. En este momento tengo todo preparado para crear una ingesta. Lo que va a hacer CPH es, de manera efímera, montar eh, eh, la, la infraestructura cloud necesaria para esta ingesta. Y en este momento la ingesta se, se pondrá a crear. Como estáis viendo, pues es un proceso que, que empieza a correr ahora y tardará unos 10, 15 minutos en provisionar de manera efímera la, la infraestructura necesaria para esto. Imaginemos que la ingesta ya la, la hemos creado. Vamos a ver. Uh -huh. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es consumir la información de, de sensores que yo tengo en tiempo real. cargando la página. Vale. Imaginemos que, que tuviéramos ya una ingesta corriendo. Nosotros ahora mismo tenemos eh, señales, por ejemplo, de, 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 de nuestro centro de investigación. Pues eh, imaginemos que esa ingesta ya ha terminado y ahora lo que vamos a hacer es proceder a consumir los datos. Os hablaba antes de, de un tipo de, de visualización custom, donde lo que podemos hacer es consumir de manera, eh, de manera en tiempo real los datos que, los datos que aparecen. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es consumir los datos de, de esa ingesta, ¿no? De ese pipeline que está corriendo en este momento. Selecciono la entidad. Voy a seleccionar los valores que yo necesito para consumir estos datos. ¿Qué métricas quiero, quiero visualizar dentro de esta graficación? Pues lo que vamos a hacer es visualizar una serie temporal. Vamos a bajar una, a una frecuencia de refresco de un segundo. A ver un segundo qué ha pasado aquí. Vale. Y vamos a hacer un refresco eh, de los datos de los últimos cinco minutos que se están ingestando en tiempo real. Vamos a proceder a visualizar. Y en este momento, como podéis ver, pues estamos consumiendo en tiempo real los datos que están siendo ingestados desde nuestro centro de investigación. ¿no? Actualmente en esta entidad tenemos unos 10.000 millones de eventos. Pues de una manera bastante sencilla podríamos consumir estos datos. No solo eh, desde el ámbito de, de tiempo real, sino también... En, en modo, si quisiéramos eh, en lugar de consumir los últimos cinco minutos, pues por ejemplo, consumir los datos de la última semana, vamos a hacer un filtrado. Vamos a sacar la media 15-minutal desde el día 1 de noviembre hasta el 17 de noviembre y vamos a visualizar esta serie temporal. Y aquí podéis ver. Que tenemos la serie temporal y, y, bueno, al final el consumo, lo que estamos haciendo es por debajo llamar a las APIs de CPH para poder consumir estos datos. Vale, otro, otro punto que tenemos aquí es el portal de, de APIs que tenemos en CPH, donde, pues bueno, como os decía, los desarrolladores van a poder realizar el consumo de las APIs que dispone CPH. Y en este portal, pues vamos a ver, tenemos dos tipos, dos tipologías de APIs, las APIs de digestas y las APIs de consumo. En el portal aparece la documentación de las APIs, los distintos métodos, las suscripciones, bueno, pues por ejemplo, podríamos probar el método SELECT para consumir los datos vía API. Por ejemplo, voy a coger esta petición, ejecutarla. En este momento, estáis viendo que la API pues, nos está devolviendo los datos desde este punto. Como os decía, también eh, CPH dispone de, de herramientas, de, de un plugin para poder trabajar con, con herramientas ofimáticas como es Microsoft Excel. Y lo, que vamos a, y lo que vamos a hacer en este caso es instalar rápidamente el plugin de CPH para poder hacer consumo de los datos desde, desde una DIN de Excel. Voy a buscar el plugin. Sí, voy a, os, voy a, os voy a compartir ahora el, esta parte, que me, han, me están diciendo que no se ve por pantalla. ¿Se ve, ¿Se ve Excel? ¿Se ve Nicolás? ¿De fondo? Se, se ve bastante borroso, Alberto. Ah, se ve bastante borroso. Sí, y además te, estaba a punto de eh, intervenir para avisarte que ya nos hemos pasado, se nos pilla el toro. No sé si podrías resumir rápidamente en un minuto o menos dónde estamos, porque se nos sí, agota el por tiempo. Supuesto. Por supuesto, no hay problema. No hay problema. Eh, pues nada, simplemente os quería comentar las distintas herramientas o posibilidades que tenemos para, para acceder y consumir a los datos. Eh, CPH tiene, tiene bastante servicio y es bastante extenso. Pronto desarrollaremos webinars para, para hablar largo y tendido de estas características, así que nada, estad atentos. Espero que os haya gustado la ponencia. Eh, en la página tenéis mis datos de contacto y ya sabéis, estoy disponible para, para cualquier cosa que podáis necesitar. Perfecto. Alberto. Muchas gracias, bueno, Nicolás. Nada, a ti ha sido una presentación súper completa, nos has dado una visión muy detallada de CPH. Uh, algunas preguntas que nos han entrado, um, quizás podías detallar posibles usos en el futuro, dónde ves más oportunidad para aprovechar esto. Pues nosotros, nosotros en, en, la parte, en la parte de IA sí, sí vemos eh, potencial para poder, por ejemplo, eh, a partir de CPH establecer motores de detección de anomalías, por ejemplo, creemos que, que es algo muy interesante, y es una de las características que tenemos, que tenemos en Roadmap. ¿no? Construir, por ejemplo, SDKs que ayuden, que ayuden a, a científicos o a gente del mundo de la algoritmia a a desarrollar todos estos componentes de inteligencia artificial, es algo que, que, tenemos, que tenemos en mente. Muy Más bien. allá también de, de, de ofrecer los datos para los analistas de negocio, eh, para ofrecer mejoras y detectar posibles problemas eh, a partir de los datos. ¿no? Preguntan también cuánto tiempo tardasteis en crear CPH. Es una gran pregunta. Eh, nosotros eh, tardamos nueve meses con un equipo de nueve personas. Estamos en la versión 1.0, actualmente el producto lo tenemos eh, corriendo en, en nuestra compañía y, y esperamos continuar, continuar trabajando en el desarrollo del producto con nuevas versiones, incorporando entre otras cosas, pues, pues este, este punto que había, os había dicho en la anterior cuestión. Es justo lo que iba a preguntar cómo lo ves evolucionando en los siguientes años. Pues, a ver, nosotros, nosotros eh, tenemos un, un roadmap muy, muy extenso. Actualmente pues estamos hablando de unas 60-65 características y le vemos muchas posibilidades al producto. Eh, nosotros, de hecho, de hecho pues, eh, nos está ayudando mucho eh, en, la hora, en, en el momento de acelerar ¿no? eh, la, la, la integración de la información y creemos que no solo nos puede ayudar a nosotros, sino que las compañías, pues también pueden beneficiarse de este producto. fenomenal, alberto bueno. se nos agota el tiempo. mil gracias, una vez más. alberto garcía, big data and analytics expert at Cepsa. fantástico. we're going to take another short break, five minutes, and then we will be back for our final speaker here at the garage. so don't go away.